barra de cerveza, barato como la carne de gato, para que no se queden sin poder degustar de una buena cerveza. El día de hoy los de la Reina estarán complaciendo mucho más que Alexa, ahí nomás se lo para que lo tomen en cuenta, complaciendo todos los temas que ustedes quieran escuchar. Ánimo, muchachos, mientras tanto nos vamos a trascorrales venir haciendo lo que es la lista de toros y jinetes a lo que... firme, lento, pero muy seguro. Bienvenido y muchísimas gracias, muchachos, todos ustedes. Gracias infinitamente. Vamos a también a presentar las comisiones. ¿Dónde está la comisión de San Pedro? Las comisiones unidas. Caballeros, desde el 2014 se vio nacer y crearse una ganadería desde Lagunillas, Michoacán. Aquí a más en la Unión Americana, lo estamos viendo en las redes sociales. Rancho Barriga del señor Adriel Barriga, Lagunillas, Michoacán. Se hace ellos. Tienen compromiso, traen toros ya criados en Lagunillas, traen toros que marcaron desde el principio la ganadería de Rancho Barriga, el señor Ariel Barriga, del cual le mandamos el saludo. Queremos que nuestro trabajo sea de su agrado, mis amigos. No venimos con la intención de lastimar ni tumbar algún jinete, únicamente que ellos pongan su escuela. El cajón está a modo y ustedes, muchachos, hagan el trabajo que a ustedes se les otorga. Así. Checando, licando y calificándolo, hecho, hecho, primo. Son 10 toros de compromiso. Vamos, se llama Texas Ranger. Un toro que la verdad, como pasan los años, sigue dando todavía mucho, pero mucho de qué hablar. Ya está dejando descendencias en el rancho, Texas Ranger. Número 7, se llama Tucán Dorado de Pátzcuaro, su jinete. Yeah. El Tuntún se llama el toro de Rancho Barriga, el Tuntún para la changa de San Isidro. Ahí está levantando su sombrero, el aplauso. Último pero no menos importante para cerrar con Te de Oro, el campeón de Uruapan, Michoacán, su jinete. Más adelante platicándoles un poco de la historia de esos jinetes, platicándoles un poco de la historia de estos toros, mis amigos. En una vida que tú has querido que vivamos, señor, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos aquí presentes en esta plaza de toros. Que cuando se llegue nuestra última tarde, de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen, y tú, señor, nos digas: bienvenido, hijo mío, que tu boleto de entrada yo ya lo he pagado. En el nombre sea de Dios. Amén, amén, amén. El aplauso de Cucuchucho, estamos de fiesta. Y la Diana de la banda, los de la... ¿Cómo la tiene, mi amor? Pero ay, 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 qué risa me da. A la socaña de caballo siempre aposté mi dinero. Pero ay, ay, ay. Thank you.
mis amigos, Rancho Barriga, los de Lagunillas, jugando aquí y allá en México. Monorriendo para llegar contentos. La nena está en el aire, no sabemos lo que pasará en esta tarde. ¡Juega, sí, señor! A la banda razonada, por ahí los especiales. Pero únicamente les digo que no se calle el que no se sube, mis amigos. Ahí se los dejo su consideración. Mientras tanto, sabemos que muchos están disgustados, el cual el toro se va a repetir, muchachos, pero el mérito y el crédito que también se le reconoce al jinete es que sin pensarla tanto, se le dejó caer los lomos. Bueno, cosas del destino, cosas de la vida, cosas buenas y cosas malas que no lo puedo agarrar de buena manera, pero el día de hoy los caporales deciden regresarlo al cajón. Muy pocas veces vemos ya que los ganaderos hagan eso, por el cual también el jinete accede a volverle a montar. Y yo le pido un fuerte aplauso para este par de hombres, jinete y los caporales, que están haciendo un trabajo únicamente para todos ustedes. Fuerte el aplauso para ellos, muchachos. Les recordamos que muy pocos ganaderos ya repiten los toros. Continuamos las chiquillas hermosas que nos acompañan esta noche. Continuamos con más temitas, perraza. Vean lo que Quiroga trae, lo que se vea los de Quiroga. Es una ganadería profesional que viene con todo, siempre queriendo agradecerle al público. Sigue el viper para el pequeño de Aracurío, muchachos. Vamos a ver. ¿Por qué no venga? Y en la tardanza está el peligro, pero puede sorprender. Suénale bonito el sanecito, muchachos. El jinete todavía alcanzó a agarrar un poquito de polvo, un poquito de tierra y sacudirse los nervios, huyendo cada peldaño, buscando las alturas sin jamás perder los pies del piso. Thank you.
tratando de meterle cintura, la fuerza de el compás de la pierna no le dio más. Se los dije, mis amigos, son muchachitos que lo vieron muchos minutos en el centro del ruedo. Fuerte aplauso, damas y caballeros, que se lo lleven en su corazón. Escuchen la respuesta, no decimos mucho, únicamente que se escuche el aplauso. Otra Diana de los de la Reina. Becerros, el muchacho fue incursionando y fue enseñándose, y hoy se enfrenta a un auténtico torazo. El pretal lo están viendo, únicamente el mérito y la mención que se le tiene que hacer es únicamente el jinete, que se le echen todas las ganas, muchachos. Le amable pedimos, muchachos, a los jinetes, claro que hacen lo propio, son los que arriesgan la vida, los que tienen la última palabra, pero así son las cosas del jaripeo. El toro y ya no se repite. De aquí en adelante, únicamente pedirles y mencionar de nueva cuenta que le echen todas las ganas del mundo. Listo para que los de la Reina le marquen el siguiente son, porque Pedro Cucuchucho son testigos y vemos una plaza extraordinaria y completamente llena. Listo para ver la jugada de los toros transformes, para que puedas brindarle la monta a todo el público, porque ya sabe que ellos le aplauden mucho a una buena monta y eso vale mucho más. Es hora que cualquier son que pueda sorprender viene el jinete paso a paso. ¡Está peligroso!
Eduardo de la Cruz, Irene, Cira, Valentín, Luis Antonio. Como se los dije, desde el 2015 tiene en la ganadería. Háganle cuentas, ya con 3 años el animal y los años. Con las damas, caballeros, amigos, sinceros, fue de los mejores. La gente de Igual, Chermanito, son especiales. Muchísimas gracias por la preferencia, la gente que nos apoya en las redes sociales. Muchísimas gracias, Racita. Les recordamos, estamos en las redes sociales, en Facebook, estamos como los de la Reina del Charrástico Michoacán. Apóyanos, síguenos en las redes sociales, compartan nuestra música, hermanitos, y recomienden presentándonos en la Unión Americana, toda la gente bonita que radica en la Unión Americana, por ahí. Sacudirse los nervios paso a paso, buscando las alturas. Y él dice que la vida hay que gozarla de alguna u otra manera. Arriba con Michi y la suelta los de la reina. Bueno, señores, los de la reina,
Los tigres de gallos de acero, lo más buscado, lo más buscado. Los que sienten y resienten la locura de mi familia, se presentó. ¡Chicas, acá! ¡Ya se loquito! ¡Rey de tipo, mi abelé! Y la elegancia, la sutileza. El toro que le va a dar el junto que me reza. Porque no nace, que naciera todo lo haría. Lo sigo, mis amigos, la locura jaripellera se hace presente. Russo, que empezaba, se clavaba a empezar con el reguileteo, es cuando se ha ido a morder el polvo el bohemio de Iraxio, mis amigos. Así son las cosas, nuevamente se lo reiteramos. Más ahí que lo que saque la cuchara, amigos de la banda, porque se viene el Tucán para Dorado de Pascuaro. ¿Qué tal todas las chicas hermosas de aquí? Porque si algo debió de haber fallado. De Cucuchucho. Hay muchas mujeres hermosas, con mucho respeto. Reciban los saludos. Se viene la siguiente jugada. Se llama Recuerdos, hermano. Antes se necesita el mejor desfile para el gallineo. Eso sí, señor. Este es un transforme, hermano. Esta es una jugada. ¡Vamos a vivirla! ¡Vamos a vivirla! Dice su pendiente. Si es tumba o si se le quedan a alguno de los toros que suponiendo que yo tuviera, pero así como aplaude el público que está aquí presente, la verdad eso vale mucho más que un porrazo, que una queda, la entrega de un jinete. Un fuerte aplauso, damas y caballeros, qué chulada de monta. Dejamos unos segundos de ahí de silencio para que todas las cámaras filmadoras puedan escuchar el aplauso y la entrega también del público de aquí de San Pedro Cucuchucho. Seguro que sí. Se llamó el Tucana y el Doradito de Pascuaro es el que hizo la hazaña. Seguro que sí. Continuamos. Todo el mundo, todo el mundo,
Vamos a seguirle con la música, muchachos. Sí, vamos a seguirle con la música. Vamos a seguirle. Okay. La racita para los que está atrás del corral. Póngase al tiro porque se me hace que se me salió el pinche toro. Nos están pidiendo por ahí, ella vale la pena y la señorita cantinera también por ahí, la raza que les acompaña y nos... También tenemos por acá saludos especiales para Miguel Trinidad que está cumpliendo años. Felicidades, hermanito. Naranjas para la banda. Para Changuquín, por ahí también son especiales. Órale, muchachos, si nos lo permiten, tanto Tocorales y también ustedes ahí en el escenario. Dice el grupo de voluntarias del 6 de mayo 2023, o sea, el día de mañana, los invita al gran cierre de fiestas en el Caripeo con Rancho Malboro, con banda Brisas de la Carbonera, alternando con banda La Batallosa y en el baile. De igual manera, banda Brisas de la Carbonera, grupo El Recuerdo. Recuerdo. Tengo hambre. Tengo hambre. Señores, recuerden que en el cajón tenemos un toro muy especial, muy extravagante, que toda la gente me está preguntando cómo lleva el nombre. Por algo entró al compromiso, se los encargamos, muchachos. Y recuerden que también podrán ver la repetición. De sus plátanos a 50 pesitos los plátanos. Echando naranjas, ¿sabes? Hermanito, vamos a continuar con ese temita que para que están pidiendo. Se llama Señorita Cantinera, para la gente que le gusta nuestra música. Muchísimas gracias por el apoyo a las chiquillas hermosas que nos acompañan a ese lado. Nos piden aguarecitos, muchachos, también para la raza de Zacapu más adelante. Claro que sí, viejo. Gracias. Continuamos en ese temita para las señoritas. Ya se capturó el toro, pero el único carro que se fregó fue el del animador, para que no tengan pendientes ustedes. El toro que todo el mundo estaba esperando es de los Transformers. Viene la changa, viene de San Isidro. La changuita de San Isidro, toda la suerte del mundo, muchachos. Prendan sus celulares. El puerto de la señora toro, míralo, cómo que no le digan, que no le cuenten que el tuntún sí trae con qué querer. Aguas, sáquele una vuelta, Virulais. No te metas, Virulais. Eso, échale, hermano. Otra.
Si le brincas por los cuernos, yo te pago en 6. ¿Qué tiene? Pero ahí vienen los lazos. Brindele un aplauso a este torito chaparrito bonito que jugó chulada. La changa también, que se merece el aplauso. Bríndanselos. A la letra. Ay, Dui. Vamos a limpiarlo. Qué jugada. Buenas noches. Se los digo y se los cuento. Vamos a la jugada, nos vamos a la emoción. Un jinete que viene a brindar su monta de todo el corazón. La familia Fraga, Chava, Chavita, la señora Luz, con mucho respeto le mandamos un saludo. Listo jinete, listo, sí señora, el guarda ya se lo escupió, se lo quitó, es un toro, totalmente. Paramédicos. Chiquititos, los minions, los más chiquitos de la banda, pero de la edad son los más avanzados. No se crea. Continuamos con este temita, se llama El Centenario. Nos viene la guarecita, muchachos. Claro que sí, hermanito, la dice también guarecita, hermanitos plebes. Continuamos con este temita, mi compárreme, cuéntale viejo, ánimo. Igual manera le pedimos a los de la banda para que se toquen el Toro Pinto. Gracias por invitarnos a convivir con todos ustedes y por qué no pasar un rato placentero del espectáculo de Jaripeo Ranchero Profesional. Por hacer a todos los que también aportaron con efectivo, les damos las gracias a todos los amigos comisionados de parte de ellos también. Bueno, mis amigos, vamos a ver la última, pero no menos importante. Para favor, muchachos, que se vea chulada, que se vea el pueblo de San Pedro Cucuchucho, que sí vive, que sí se planta, que sí se plasma con un buen espectáculo de jaripeo. Lo queremos. Todo el mundo, muchachos, ayúdenos porque se viene la jugada, la última. Todo San Pedro Cucuchucho con las luces encendidas. Todo mundo con las luces encendidas para poder iluminar la última jugada, que yo se los aseguro que va a ser de las mejores en esta tarde noche. Se llama El Señor de los Cielos, es el Junior. Búsquenlo en las redes sociales a su padre, aquel que tumbara grandiosos jinetes y brindara espectáculo que en el pabellón Don Vasco se viera las caras con el andaliego. Aquí está su hijo, también quiere surcar los cielos. ¡Usted la reina! Continuamos con el último sonecito, muchachos. ¿Qué tenemos por ahí? Ahí están las luces, qué chulada. Así es como se vive San Pedro Cucuchucho. Dice muchachos, las miradas apuntan al cajón. A ver.
Lobos. Para firmar con Rocha Diario, se dejó al señor en el cielo. No te vayas, no te vayas, campeón, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Lanzando el toro, pegando. Y el reconocimiento para el hombre honorable Nervios de Acero, que hoy se arriesga en la vida.